Bienvenidos a la sexta lección del curso virtual de guitarra. Muchas personas quieren tocar melodías como la que ustedes acabaron de escuchar sin hacer ningún ejercicio previo, sin conocer los tipos de ataque, sin saber cómo se comportan sus manos al tocar. Y esto no produce muy buenos resultados. Por eso hemos diseñado una serie de lecciones que buscan llevarlos paso a paso por un proceso que les permitirá interpretar melodías de una manera correcta. Por esta razón, hoy iniciaremos una serie de lecciones que nos enseñarán paso a paso cómo tocar melodías de una manera efectiva. Antes de iniciar, debemos conocer la numeración que tienen los dedos de la mano izquierda. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. En este primer ejercicio vamos a usar el ataque apoyado que aprendimos en la clase anterior. Nos ubicamos en el quinto traste o quinta posición. Esto sería primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición. Desde allí tocamos cuerda al aire, es decir, sin pulsar con la mano izquierda, y dedo 1. Cuerda al aire y dedo 2. Cuerda al aire, dedo 3. Cuerda al aire, dedo 4. Nos devolvemos, cuerda al aire, dedo 3. Cuerda al aire, dedo 2. Cuerda al aire, dedo 1. El ejercicio debe realizarse despacio y repetirlo varias veces hasta alcanzar una ejecución sólida y clara. El segundo ejercicio que debemos practicar también lo hacemos desde el quinto traste. Cuerda al aire y dedo 1. Cuerda al aire, dedos 1 y 2. Y nos devolvemos. Cuerda al aire, dedos 1 al 3. Cuerda al aire, dedos 1 al 4. Nos devolvemos. Ahora escuchemos el ejercicio nuevamente. Recuerden realizar estos ejercicios con paciencia, disciplina y constancia. Nos vemos en la próxima clase.